Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. A continuación vamos a hacer un pequeño unboxing de dos unidades de Ghost from the Past de Second Hunting. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse y vamos a ver qué tal va el unboxing. Haremos rápidamente para que el video no dure mucho. Y como solamente son dos, será rápido. ¡Comenzamos! En primer lugar, asegúrense que están bien selladas. Solo un poco golpeada por el envío, pero bueno. A ver. Vamos a comenzar con esta. Quizás aumente la velocidad del video. Lo que estoy buscando es cualquier carta Fusil Warrior o cualquier Ghost también me sirve. Vamos a comenzar con el primer sobre. Comenzamos con Vampire Sorcerer. Bien. Infernity Pound, la verdad no conozco esta carta. Bien. Ojo, Galaxy Soldier para mis decks Cyber Dragon y ABC, me sirve. Tenemos Victoria, Angel of Bravery. Ada, la verdad tampoco sé qué hace. Y tenemos Contract with the Void, carta mágica. Ok, las cartas que nos vayan saliendo, como todos son ultra, las dejaré por este lado. Primer sobre. Vamos rápidamente con el segundo sobre. A ver qué tenemos por aquí. Sansara Dragon. Los dragones me gustan, luego lo leo, a ver qué hace. Tenemos Code Generator para el deck Code de Links y Verso. Bonita carta. Tenemos Fallen Sanctuary, lo que tiene que ver con santuarios son generalmente monstruos hadas, soporte para monstruos hadas. Tenemos un Plunder Patrol, por ahí tengo un amigo que juega, Plunder Patrol. Y por último, Dunkin, vale, esta carta me gusta mucho. Tengo un video exclusivamente dirigido al deck zombie, donde esta carta es la insignia. Si desean pueden verlo, la verdad me gusta mucho, lo dejamos ahí. Ahí está. Muy bien, vamos con el tercer sobre. Con la boca mejor. Tenemos Jansim Brutality. Trampa, bien. Arte de ritual avanzado me sirve para mi deck Blue Eyes Chaos. Excelente. The Code Talker Hit Soul. ¿Y esta carta? ¿Es para Sadaman Grey? Bueno, ahí está. Tenemos Vampire Domination y tenemos la flauta que invoca Kuribos. Vamos a poner el Hitsol acá. Ahí está. Hay que enfocar bien esto. Y vamos con el último sobre. ¿Qué tenemos acá? Bien, Vision Hero. Luego tenemos a Despia Comedy. No sé qué hará. Bien, este es el que buscaba. Que me sirve en el deck Necros. Muy buena carta. Lo destierras y destruyes un monstruo. Tenemos otro Panther Patrol. Y por último tenemos a un Mecha Phantom Beast. Ahí está. Estas son las cartas que nos salieron en la primera caja, lo dejo acá. Ahí. Y. Ahí. Vamos rápidamente con la segunda caja. Voy a aumentar la velocidad del video. No. Ya está. 1, 2, 3, 4. Vamos a comenzar rápido con el primer sobre.
Tenemos primero a Leraje de Gore Archery. Ustedes comenten si las cartas son buenas o me. Bueno, lo que me gusta es que todas brillan. Vision Hero, no es el que más se use, pero ahí está. Otro agente, Monstruo Hada. Tenemos el Santuario Farsad. Y por último tenemos a Tenji Spirit Mapura. Muy bonito, Tenji. Vamos rapidito con el segundo sobre. Tenemos a Code Ultra, Code Generator. Wow, Sandwich. Esta carta es antigua. Ultra Rare, muy bien. DDD. DDD by Skin Requiem. That's it. Rare Fish. Carta antigua también. Y tenemos a Insector Hornet. Ahí está. Vamos con el tercer sobre. Vampire Sorcerer. Inferno Deepon. ¡Wow! Criston Haki Fibrax. Esta carta también la vendí hace mucho. La estaba volviendo a buscar para mi deck Blue Eyes. Excelente pull, la verdad. Muy bonita. Tenemos otro DDD. DDD Dunkin' Kali Yuga. Y por último tenemos a Zombie War. Hay soporte zombie aquí. Muy bien. Zombie War. Ahí está. La carta, la mejor carta hasta ahora es Haki Fibrax. Ahí está, lo dejo ahí. Ya, y vamos con el último sobre, a ver qué tal. Vision Hero. Otro Despia. La minita de los zombies, Necro War Banshee. Esta carta es Jan Simprana. Y por último tenemos a Tenji Spirit Mapura. Y ahí está. Estas son todas las cartas que han salido. Voy a dar una recopilación rápida. A ver. Ya, a ver. Tenemos Galaxy Soldier, Vampire, Contract, Victoria, Inferno Pound, Dunkin', muy buena carta acá, Thunder Patrol, Fallen Sanctuary, Co-Generator, Samsara Dragon. Esta carta también me gusta mucho, la verdad, no sé si será buena en su deck, The Code Talker Hitsu, Vampire Domination, Invoca Kuribos, Arte de Ritual Avanzado, Jan Singh, Thunder Patrol. Esta carta también me sirve acá. Ahí. Despian, Vision Hero, Despian, Vision Hero, Tenji Mapura, Jan Simprana, Necro War Banshee, Criston Haki Fibrax, la mejor carta creo, a mi parecer. Zombie War, DDD, Zudangin Luga, Infinity Pound, Vampire Sorcerer, Insector Hornet, Rare Fish, Vice Kingdom, Sandwich, Co-Generator, Mapura, Farsap, Neptuno, Rey y por último tenemos a Arkery. Ahí están las cartas que nos han salido. Lo más bonito es que todas son foil. Lo dejo por ahí. Ok, si te ha gustado el unboxing te invito a suscribirte. La verdad, a mí me ha gustado mucho. Hace mucho que no compraba sellado. Y me gusta mucho también la cajita. Te invito a suscribirte y seguirme en Instagram o TikTok. La verdad es que tengo videos muy interesantes ahí. Aparte del canal de YouTube. Bien, eso ha sido todo. Hasta luego, cuídense mucho. Goodbye.